Bienvenidos a este nuevo Facebook Live de Petco México. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a platicarles sobre los alimentos naturales. Mi nombre es Angélica y bueno, antes de comenzar, recuerden dejarnos todas sus dudas en la parte de los comentarios para poder resolverlas posteriormente. Muy bien, seguramente en ocasiones has encontrado diferentes alternativas de alimento, pero no sabes cuál es la mejor opción para tu peludito. Bueno, una excelente alternativa que podemos ofrecerte es el alimento natural. Los alimentos naturales están elaborados con ingredientes de primera calidad y que con facilidad podrás reconocer en la lista de ingredientes. Estos alimentos tienen las siguientes características: son completamente libres de colorantes, saborizantes y conservadores artificiales, lo que en ocasiones puede ser perjudicial para la salud de tus pequeños amigos. Además de esto, no contienen gluten de maíz, trigo y soya, y este es el motivo por el cual uno de sus principales ingredientes es la carne, que aportará todas las proteínas que necesita para poder mantener completamente saludables todos sus tejidos. Estas carnes pueden ser de pollo, pato, pavo, res, cordero e inclusive de diferentes pescados, donde el que destaca más es el salmón. Además de esto, contienen diferentes vegetales y frutas como el camote, el chícharo, la zanahoria, las manzanas, los arándanos, las moras, que brindarán todas aquellas vitaminas y minerales que su organismo necesita para poder mantenerse completamente sanos. Esto no es todo, ya que contamos con algunas alternativas que son completamente libres de granos. Esto quiere decir que dentro de su formulación no encontrarás, además del maíz, el trigo y la soya, arroz, avena y cebada. Esto permitirá tener un mejor aprovechamiento de diversos nutrientes dentro de su organismo. Al mismo tiempo, también están adicionados con fuentes naturales de omega 3 y omega 6, principalmente aceite de salmón, aceite de linaza y aceite de canola. Los omegas, recuerda que son sumamente importantes para la salud de su piel, de su pelo, de su corazón y además de su sistema nervioso. Contienen antioxidantes completamente naturales para fortalecer su sistema inmunológico y esto ayudará a que puedan prevenir diversas enfermedades. Pero eso no es todo, porque todas las alternativas que tenemos de alimentos naturales aportarán probióticos. Recuerda que los probióticos son microorganismos que ayudan a mejorar el proceso de digestión y al tener una mejor digestión seguramente se encontrarán muchísimo más saludables. Pero ¿cuáles son los beneficios? Bien, uno de los beneficios más importantes que tiene el alimento natural es que tendrás una mayor cantidad de porciones por cada bolsa de alimento. Esto destaca en que hay una mayor cantidad de nutrientes en cada croqueta. Al mismo tiempo, al haber más nutrientes en cada croqueta, tendremos que ofrecerles una menor cantidad de alimento, lo que representaría un menor costo en cada porción de alimento que le ofrezcamos diariamente. Comen menos y por lo tanto hay menor cantidad de heces. Esto te facilitará la limpieza de los desechos en su hogar. Pero lo más importante es que los alimentos naturales contribuyen a la salud integral, ya que mejoran la calidad de vida. Seguro observarás grandes mejoras como la salud de su piel, de su pelaje, su actividad, su vitalidad y seguro lograrán vivir muchísimo más tiempo a tu lado. Recuerda que lo que comen sí importa, es por eso que te recomendamos siempre revisar los ingredientes con los que se elaboran los alimentos de tus pequeños y para poder elegir el más adecuado debes de tomar en cuenta su etapa de vida, su talla, la raza y algunos otros factores más, ya que no necesitan la misma cantidad de nutrientes un cachorro, un adulto o inclusive un gatito o un perrito que ya está en la vejez. Algo importante es que si estás considerando llevar a cabo un cambio de alimento,
Tienes que hacerlo gradualmente. En un lapso de 10 días tendrás que ir mezclando poco a poco el alimento que consumía anteriormente con el alimento que le brindarás en esta ocasión. Esto es importante porque te ayudará a prevenir problemas digestivos y facilitará la aceptación por parte de tu peludito. Si buscas una mejor alternativa de alimentos, seguro la encontrarás en los alimentos naturales, ya que tenemos diversas marcas de alimentos naturales y las podemos encontrar en presentaciones para perros, para gatitos, pero además en alimento seco y alimento húmedo. No dudes en probarlo porque seguro les encantará. Y en caso de que no lo quieran comer, recuerda que puedes preguntar por nuestra garantía de satisfacción, en la cual, si no se lo comen, si no les gusta o les cae pesado, lo puedes cambiar sin problema alguno en cualquiera de nuestras tiendas. Bueno, muy bien, vamos a pasar a resolver algunas de las dudas que pueden llegar a tener respecto a los alimentos naturales. A ver. Karina nos pregunta si los alimentos del súper son malos. Aquí hay un punto importante a destacar. Ningún alimento es malo. Recuerda que el mejor alimento es el que mejor se adapte a las necesidades y al sistema digestivo de tu pequeño o de tu gran amigo. Pero los alimentos que se comercializan en el súper tienen la característica de que la calidad que tienen sus ingredientes y el aporte de nutrientes suele ser muchísimo más bajo en comparación a los alimentos naturales. Es por eso que te sugerimos utilizar o brindarles mejor un alimento que sea completamente natural. Gerson, ay, perdón, nos pregunta: ¿qué alimento puedo darle a mi cachorro Bernés para que crezca con una buena línea y no afecte su salud? Dependiendo de la talla, es el alimento que debemos elegir también. Recuerden que cuando son cachorros, de acuerdo a la talla, se van a desarrollar completamente diferente. Los perros como los berneses son perros de tallas gigantes y requieren un mayor aporte de nutrientes y por lo tanto tienes que brindarle una dieta especializada para su etapa de vida, que sería un cachorro, hasta los 2 años de vida, y esto seguro ayudará a mejorar el desarrollo de todos y cada uno de sus tejidos. Sí, si bien puede ser una alternativa un alimento natural, hay que considerar qué alimento es el que está consumiendo actualmente para poder ofrecerte una mejor opción. Brandon nos pregunta, ¿por qué no puedo darle alimento de cachorro a un perro viejito? Las necesidades nutrimentales que tienen los cachorros son completamente diferentes a los de edad avanzada. A veces hemos escuchado mencionar que tener a un cachorro y tener a un perro senil es exactamente lo mismo, pero son lo mismo debido a que el cachorro comienza a explorar, comienza a conocer todo lo que hay a su alrededor. Y el perro senil comienza a disminuir en ocasiones su atención mental, comienza a tener muchísimos cambios en su organismo, en su atención, en su mente, en todo lo que pueda estar pasando alrededor de él. Y en este caso, un cachorro requiere una mayor cantidad de todos los nutrientes, de proteínas, de grasas, de vitaminas, de minerales, de carbohidratos. Para poder mejorar el desarrollo de todo su organismo y que por lo tanto cuando llegue a la etapa adulta puede estar completamente sano. Y en el caso de los perritos y los gatitos de edades avanzadas, de acuerdo al tipo de actividad, a la talla que lleguen a presentar, sería la cantidad de nutrientes que requieran. Si bien es importante aquí mencionar que ellos requieren consumir alimentos en donde los ingredientes puedan ser muchísimo más digestibles, esto sí es algo importante. Angélica nos pregunta, ¿cuál es el mejor alimento para mi perro que ya está viejito? Cuando tengamos alguna mascota en casa, ya sea un perrito o un gatito, y podamos encontrar alguna alternativa especializada en etapa de vida, sí le sugerimos optar por
por brindarles una dieta especializada, ya sea en la etapa de cachorro, ya que los nutrientes están dirigidos hacia esa etapa. Si tienes una mascota en edad avanzada, recuerda que necesitan proteínas que sean muchísimo más fáciles de digerir, pero además de eso necesitan omegas para su salud mental, antioxidantes para disminuir los efectos del envejecimiento que se pueden presentar en todas sus células, en todos sus tejidos, pero también necesitan glucosamina, condroitina, calcio, fósforo para fortalecer toda la parte de sus huesos y sus articulaciones. Entonces puedes ofrecerles cualquier alimento natural que esté dirigido para la etapa senil. Daniela nos pregunta, ¿qué croquetas me recomiendas? Bien, recuerden que para poder hacerles una recomendación específica hacia alguna alternativa de alimento, necesitamos conocer algunos datos de sus mascotas, como la etapa de vida, la talla o la edad, son factores muy importantes a considerar. Tenemos otra pregunta de Marcos, quien dice, ¿podrías mostrar el tamaño de la croqueta de Instinct? Bueno, no podemos hacerlo en este momento, el tamaño de la croqueta va de acuerdo a la presentación, ¿no? Realmente, algo importante, aquí les puedo mencionar que para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre la croqueta, en muchos de los empaques nos viene señalizado el tamaño y la forma real de la croqueta. Si tú pudieras observar en el empaque del alimento, la croqueta es realmente pequeña y este es un alimento que está dirigido para los gatitos. Los alimentos que están dirigidos para los perros, pues de acuerdo a su talla, el tamaño de la croqueta puede ir variando un poco. Liz nos pregunta, ¿pero esa garantía es para cualquier alimento? Así es, contamos con una garantía de satisfacción total que aplica para cualquier alimento. Pero recuerda que es importante llevar a cabo el cambio gradual, ya que muchas veces los problemas digestivos que se generan es por no llevar a cabo una transición adecuada de los alimentos y a veces no lo quieren consumir o no lo quieren comenzar a probar por la misma situación. Como se lo cambiamos bruscamente de un día a otro, le damos un alimento que no conocen, que a lo mejor olfativamente no es atractivo para ellos, pueden generar algún tipo de rechazo. Maggie Rivera nos pregunta, ¿qué alimento para gatos que se les cae mucho el pelo? Bueno, quiero creer que la pregunta está dirigida hacia qué sugerencia o qué alternativa tenemos para aquellos gatitos a los que se les cae mucho el pelo. Como lo hemos visto en algunos lives anteriores que nos han platicado sobre la importancia que tiene el cepillado, aquí también sería primordial verificar que la alimentación que le estamos ofreciendo a nuestro peludito sea la adecuada, ya que nutrientes específicos como proteínas, como vitaminas, minerales, antioxidantes y los omegas ayudarán a fortalecer la salud de su piel y de su pelaje. Así que te sugiero siempre revisar que los alimentos que le ofrezcas hablen de que contengan omega 3 y omega 6 antioxidantes y vitaminas que fortalezcan la salud de su piel y su pelaje, sin dejar a un lado el cepillado y la higiene correcta de su piel y su pelo. Rebeca nos pregunta si es normal que hagan tantas veces el baño, depende de la cantidad de alimento que consuman al día, normalmente tendrían que estar haciendo el baño entre 2 y 3 veces al día, si excede de esto es importante tener una consulta veterinaria. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, mi bulldog francés es alérgica y solo debe de comer alimentos tipo holístico, ¿puede recomendarme alguno por favor? Recuerden que cuando las mascotas tienen alguna presencia de alergia dirigida hacia algunos ingredientes, debemos de cerciorarnos que los alimentos que estemos optando por elegir no los contengan. Por ejemplo, los alimentos naturales no contienen gluten de maíz, trigo y soya debido a que el gluten en ocasiones puede generar alguna alergia en el organismo de nuestros amiguitos. Así que en este caso, pues sería muy importante considerar si no es una dieta de prescripción, si no es una alergia específica a algún ingrediente para poder ofrecer algunas alternativas. De hecho, tenemos dietas especializadas
Para aquellas mascotas que tienen alguna presencia de alergia o intolerancia digestiva, una de ellas es esta, se llama Canidae, y la otra es Instic, en donde tiene una dieta de ingredientes limitados, en donde limita los ingredientes que pueden generar algún tipo de alergia en el organismo de tu amigo. Mitch nos pregunta si hay algún alimento húmedo para todas las edades y razas. Claro, si hablamos de perritos o hablamos de gatitos, esta marca se llama Lifelong Healthy and Strong y está formulada para cualquier etapa de vida en perro o en gato. Su textura es paté y tiene una gran variedad de recetas que destaca, que va desde el pollo, pato, también hay cordero, hay res, hay pescados. Son sumamente palatables y gran porcentaje de sus ingredientes son de origen animal. A ver, ¿qué otra pregunta más tenemos? Claudia Lorena nos pregunta, si tengo un perro de 10 años y uno de 3 años, ¿qué alimento puedo darles que les convenga a los dos? ¿Puede ser un solo alimento? Sí. De hecho, nosotros aquí tenemos diferentes marcas de alimentos que están dirigidas para todas las etapas de vida y todas las tallas. Una de ellas es esta, se llama Wholehearted, solo que esta presentación que tengo aquí enfrente está dirigida únicamente para las tallas pequeñas, pero este es para tallas pequeñas y además menciona a Life Stage. A Life Stage quiere decir que está dirigido para todas las etapas de vida, así que se lo puedes ofrecer a un cachorro, a un adulto, a un senior, y este, te lo repito, es para razas pequeñas, pero en la parte de atrás alcanza a observar la marca y contamos con diferentes alternativas en diferentes recetas, pato, cordero, pollo, para cualquier etapa de vida y cualquier talla. Creo que tenemos más preguntas. Ricardo nos pregunta, para un cachorro Beagle, ¿cuál me recomiendas? Cuando hablamos de cachorros, recuerden que es importante buscar alternativas que estén dirigidas para esta etapa de vida. Los cachorros Beagle tienen la característica de ser sumamente activos, al igual que todos, pero la raza muchísimo más. En este caso, para un Beagle podemos ofrecer algún alimento que tenga pues un poco más de energía por cada porción de alimento. Una alternativa pues puede ser, por ejemplo, Natural Gourmet, que es una marca de alimentos naturales mexicana y que tiene una alternativa dirigida para los cachorros. Otra alternativa puede ser esta marca Canidae Pure. También tenemos una alternativa especializada para cachorros. Tenemos esta marca de aquí que se llama Lil Plates, que es de Merrick. Esta marca también tiene una alternativa que está dirigida, esta que es Lil Plates, está dirigida para los perritos de raza pequeña en cualquier etapa de vida. Así que esta alternativa te puede funcionar en este momento, cuando sea adulto y cuando comience a llegar a su etapa senil. Creo que tenemos más preguntas por aquí. Este dice que Mayri nos pregunta, ¿qué alimento mejor que el de Royal me recomiendas para mi Yorkie de 10 meses? A ella le provoca mucha comezón todo lo que tenga que ver con el pollo. Ok, en este caso, ya conociendo a lo mejor que le brindas un alimento de primera calidad como Royal Canin también, y que ya tiene 10 meses, tienes que comenzar a pensar en que hay que hacerle una transición ya a la siguiente etapa. Los perritos de talla pequeña, a partir de los 10 meses de edad, comienzan a entrar a su etapa adulta. Así que una alternativa que tenemos también es Lil Plates. El tamaño de la croqueta también es sumamente pequeño. También viene en la parte lateral del empaque. Este es el tamaño real de la croqueta. Es muy pequeño y esto facilitará que la pueda consumir con gran facilidad. Decías también que es muy sensible a todo lo que tenga pollo. Bien, Lil Plates, además de tener esta presentación que dice, esta receta que es de pollo y camote, también tiene una receta de salmón y una receta de res, en donde no utiliza ingredientes provenientes de las aves.
Bueno, amigos, sabemos que tienen muchísimas más dudas. Recuerden que las vamos a seguir resolviendo, les vamos a seguir contestando y seguir dándoles alternativas. Y si necesitamos conocer más sobre sus mascotas, les comenzaremos a preguntar para poder darles muchísimas más opciones. Les mandamos muchísimos saludos, les agradecemos habernos acompañado una vez más en nuestras transmisiones a través de Facebook y recuerden visitar nuestra página petco.com.mx para conocer todas las alternativas de alimentos naturales que tenemos para los reyes del hogar. O pueden llamar al 832 Petco para servicio a domicilio. Nuevamente les mandamos muchísimos saludos y nos vemos pronto. Bye.